Buenas a todos, Rico al habla, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy VII. Seguimos con la historia. Bueno, hoy nos toca, tras completar toda la parte de Cañón Cosmo, hecha en el último episodio, vamos, no Cañón Cosmo, sino la cueva, dentro de Cañón Cosmo, pues hoy nos toca llegar a la siguiente parte, que va a ser Nibelheim. Esas casetas que veis ahí entre las montañas, pues es el siguiente destino, chicos. Así que, cogemos el trasto este, y nos dirigimos allí. Bueno, vale, por aquí. Muy bien. Nada más entrar, vais a ver que, bueno, esta zona es un poco familiar, ¿no? De hecho, ya la vimos antes, justamente el Calm, nada más llegar, pues, al ver la historia de Cloud con Sephiroth, vimos el caos que se montó aquí. La ciudad en llamas, como veis, es igual, ¿vale? Solo que, bueno, la ciudad está completamente intacta, ¿no? Lejos de lo que pasó en la historia con Sephiroth, pues, esto es, digamos, indiferente. La ciudad, como veis, no está en llamas, envuelta en llamas, ¿vale? De hecho, aquí lo dicen. Tú dijiste que toda la ciudad se había quemado, ¿verdad? ¿Cloud? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está ardiendo la ciudad? No sé, pero no estoy mintiendo. Creadme. Vaya. Otro misterio para resolver. Bueno. Vamos a ver. Bueno, tenemos un montón de casas, de puertas y... y más puertas. Vamos a empezar yendo por aquí. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos? Nada por aquí, nada por allá. La cocina. ¿Y qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿De extraterrestres? ¿Qué es esto, tío? La capa negra. Super suerte. Vale, si os preguntáis qué es esto, bueno, para empezar es una mala traducción, como de costumbre del juego, ¿vale? Esto no es exactamente así, lo que no está, no es super suerte, sino es fuente suerte, ¿vale? Bueno, por mucho que sea ahora, se quiera hablar con estos tipos, pues no, parece que no entienden una mierda. Unión, solamente dicen eso. Bueno, vale. Pues a ver, no os comáis la cabeza buscando este objeto. Super suerte, porque no existe como tal ese nombre, ¿vale? Fijaros que yo la primera vez que conseguí esto pensaba que era un arma para Cloud. Pero en cuanto vi que no estaba aquí, pues busqué los demás y tampoco vi nada, ¿no? Ningún arma, ninguna defensa, ningún accesorio con ese nombre. Así que hasta que me di cuenta después que esto es una mala traducción del juego, como de costumbre, como pasa a veces, pues es simplemente una fuente de suerte, ¿vale? Vamos a ver. De hecho, solamente tenemos una, que es esta que hemos cogido, ¿vale? Como veis. Así que, si queremos, la usamos. Que yo, en mi caso, sí, voy a usarla con Cloud. Vale. Bueno. Pues lo dicho. A ver, un momento, espérate. Tenemos con Red un arma magnífica, que es este. Recuerdo paterno. Ofrecida, bueno, por el abuelo de Red. Aunque no se, digamos, no se vio directamente cómo se obtuvo este arma, ¿vale? Con el típico cartel de has obtenido tal arma, ¿vale? Pero, bueno, digamos, se añade directamente al inventario, chicos. ¿Qué es esta, vale? Es un arma bastante buena para Red en cuanto... es que no sé si equiparlo a Red. No sé si meterle en el grupo o no, pero yo creo que sí. Vamos a ver. Ya que tiene ese arma, que es bastante buena, tiene casi 70 puntos de ataque físico. El que más por ahora, ¿no? Así que... pues sí, vamos a meterlo, venga. Y quitamos a Barret.
Vamos a ver. Sí, como veis, bestial este arma, 68. Una pasada, es la más fuerte por ahora que tenemos. Bueno, pues sí, vamos a ponerla, venga. Vale. Muy bien. Hacemos el traspaso por segunda vez. No debería de haberlo hecho antes, porque de hecho, bueno, Red estaba equipado con materias, pero metí a Barrez y no me di cuenta sinceramente de este arma para Red. Pero bueno, no pasa nada, aún estamos a tiempo de cambiarlo todo. Venga. Lo único malo que ahora Red, bueno, no se le puede meter doble oportunidad de la materia a todos. Pero bueno, no pasa nada. Lo compensamos con la potencia de este arma. Vale, a ver. Esto, por ejemplo, fuera. Vamos a hacer correctamente la combinación. La única que tenemos. Todos con recuperar, vale. Muy bien. Aquí vamos a meter materia a robar. Y aquí, pues, vamos a meter relámpago. Relámpago. A ver. Sí, que tiene más AP. Muy bien. Vale. Así se va a quedar. Bueno, pues sigamos. Bueno, comentaros más cosas, chicos. Aquí, en esta zona, se puede conseguir un personaje oculto, que es el siguiente, el último, ¿vale? Que es Vicen. Pero para esto, bueno, hace falta hacer una cosilla un poco difícil, ¿vale? Que es vencer a un enemigo bastante fuerte a esta altura del juego, ¿vale? No obstante, bueno, vamos a intentar matarlo. No aquí, ¿vale? Porque aquí solamente, bueno, quiero completar esta zona como parte de la historia, ¿vale? Tanto, bueno, esta, vamos, Nibelheim como la mansión de Syndra. A ver. Estuve hasta aquí hasta que cumplí 14 años y no me acuerdo de ti. Lo siento. No puedo hacer más. Me encanta mentir. Pues eso está mal. Luego te persiguen los demonios. Si mientes mucho. A ver, otro tipo de estos raros. Tiene un tatuaje con el número 12. Y tiene algo. Elixir. Puedes oírme la voz de Sephiroth. Joder. Qué misterio, tío, todo esto. Hostia puta. Bueno. A ver, ¿qué me cuentas? Ah, me vendes cosas. Cuatro cosas contadas. Poción, poción S, plumaje fénix y carpas. Nada. Bueno. A ver, siguiente caseta. Por aquí, a ver. ¿Qué tenemos? Una aldeana. ¿Qué es esto? ¿Qué me cuentas? No estoy loco. Yo lo viví. Hostia, parece que esta no nos quiere ver ni en pintura. Vámonos de aquí, Cloud, que si no, el que te quema es a ti. La tipa esta. Bueno, a ver. Ya tenemos otra casa. Muy bien ordenada. Otro tatuaje con el número 11 esta vez. Ether Turbo. Bueno. Venga, que sí, pues márchate. De una puta vez. Vale, estamos en el cuarto de Tifa. Esta es la habitación de Tifa. Otro tatuaje, número 4. No está algo, puño de platino. Para Tifa. Vale, este arma esconde un truco, chicos, ¿vale? Puede ser muy efectiva o, bueno, directamente puede ser una puta mierda para Tifa, ¿vale? Ahora vamos a mirar a ver el ataque que tiene. Y os explicaré, bueno, la función básica de este arma, ¿vale? A ver, tenemos aquí el piano de Tifa. Esto, ojo, mucho cuidado porque esto, bueno, pues podemos sacar, no ahora, evidentemente, porque aún es pronto, pero si tocamos una melodía,
Aunque si, bueno, ahora la sacamos correctamente, pues no pasa nada, ¿vale? Simplemente hay que pulsar una serie de combinaciones de los botones. Y si se hace correctamente, pues se obtiene un límite, ¿vale? Que es nada menos que el cuarto de Tifa, el último, ¿vale? Evangelio final, si no me equivoco. Pero ahora no se puede conseguir. Así que habrá que esperar más adelante. Abre un momento, espérate. El tipo este que estaba aquí, el tipo de negro. Ah, sí, vale, pensaba que no le habíamos hablado antes. Bueno. A ver. Pues ya hemos examinado todas las casas, están todas cubiertas, ¿verdad? Aquí hemos estado antes, sí. Bueno, vale. Pues misión, o el siguiente paso sería salir de aquí. O bien, bueno, entrar en la mansión de Nibelheim, ¿vale? Que es esta que está aquí. Si entramos aquí, pues esto es opcional. Y no está algo, supermente. El tipo este, otra mala traducción del juego. Esto no sería super suerte, o sea, super suerte, perdonad. Supermente, sino fuente de magia. Vamos a ver, supermente. A ver. No, fuente de magia no, porque no está. Vale, creo que sí está. A ver. No. Espérate, pues no sé qué cojones es esto que nos han ofrecido. A ver, objetos clave tampoco aparece aquí. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué demonios es esto que nos ha dado? Fuente potencia, fuente espíritu, fuente magia, tiene que ser. Pero no está. ¿Qué cosa más rara, tío? Bueno, pues no sé dónde cojones se dio a parar ese objeto, chicos. En fin. Otro fallo del juego. Bueno, pues como os he dicho, podemos salir de aquí o bien entrar aquí, en la mansión, que esto es opcional. De hecho, aquí es donde se consigue precisamente al personaje secreto, Vicent, ¿vale? Pero bueno, para esto hace falta, como os he dicho antes, vencer a un jefe opcional también, pero que conlleva conseguir varias cosas. No solamente la posibilidad de coger al personaje, sino también el último límite de red. Memoria cósmica, ¿vale? También una invocación, que es Odín. Todo esto si logramos vencer al tipo este, ¿vale? Pero, bueno, de momento vamos a dejar esto únicamente para explorar, chicos. Hay código 1. Vale, esto está relacionado con una caja fuerte. Tienes 20 segundos, no puedes pasar los números mientras estás girando. Las cuatro pistas de los números son código 1, código 2, detrás del piano. Esto ya lo iremos viendo más despacio. Vale, así que de momento, bueno, vamos a explorar toda esta mansión. Vamos a ver. Mira, para empezar aquí hay un cofre. Pero no se puede coger. Bueno, cogemos este. A ver, ¿esto qué es? Serpiente bicéfala. Para... sí, para... Yuffie. Combates, vaya. ¿Esto qué es? Vaya bicho más raro, tío. Bueno, por él, venga.
Vale. Materia a cubrir, un nivel más, nivel 2. A ver. Ahora tiene un 40% de proteger. Muy bien. Vale. Sigamos. Aquí está el cofre. A ver qué es. ¿Qué es esto? Micrófono plata para Kai Sid. Bueno, ya miraremos las armas que hemos cogido. El puño platino, la serpiente bicéfala para Yuffie, este arma para Kai Sid. Y ahora sí más. Aunque es un poco difícil recorrer la cueva esta o la mansión, porque los enemigos son bastante fuertes, pero bueno, compensa bastante, ¿no? Compensa bastante. Vale, ¿qué me has hecho? Arred, joder. ¿Me lo has confundido? Y ahora a Cloud, hostia puta. Vale, venga ya, tío. Joder. Vale, vámonos pitando, pero ya. ¡Qué cabrones, tío! ¡Vamos! Eso es. Ahí os quedáis. Bueno, a ver, por aquí. ¿Qué tenemos? Un cofre. Con lanzaenemigos para Barret. O eso creo, ¿no? A ver. Lance enemigos, sí, para Barret. Muy bien. Bueno, sigo pensando por qué demonios lo que nos han dado antes no aparece en el inventario. No, es que por más que miremos, no está. Bueno. No importa, supongo que será algo sin importancia. Bueno. Tenemos aquí la caja fuerte. Vale, la cual al abrirla pues sale el enemigo este que es número perdido, es una especie de bicho raro, ¿vale? Que tiene dos fases, dos transformaciones. Pero para matarlo tela, porque era complicadísimo, era muy difícil. Pero si lo logramos, pues aparte de una llave, la llave del sótano, pues nos da acceso a coger más cosas. La invocación Odín y, como os he dicho antes también, el último límite de red. Memoria cósmica, ¿vale? Pero, bueno, aparte de esto hay que abrir la caja, que esto también tiene lo suyo, ¿no? Bueno, nada, lo dejamos. Fracaso, lo sé, venga. Sigamos, esto vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, chicos. Lo haremos todo, ¿vale? Venceremos al jefe, conseguiremos esto, conseguiremos a Vicen también. Y, en fin, todo lo demás. ¿Esto qué es? Fuente magia. Muy bien. Vale. A ver. Otra vez estos. Venga ya, tío. A ver si los matas. Red, venga, ataca. Ah, no puede matarlos. Nos ha puesto mudez. Joder, tío. Puta calabaza de mierda, macho. Hostia puta. Vale, venga, una menos. Vale. Bien. A ver.
Vamos a ver, vamos a intercambiar este accesorio, dado que, bueno, pues Red tiene más ataque que Cloud. Vamos a poner esto. Fuerza más 10 para Red, para que quite más. Muy bien. Porque es que no se nota. Fijaros que, bueno, está quitando la misma vida que Red, que Cloud, que diga, digamos, teniendo más ataque en su arma, ¿no? Que son casi 20 puntos más. De 40 o de 42 a 70 casi que tiene el arma de Red. Vamos, venga. A escapar. Eso es. Vale, a ver, aquí tenemos la puerta que está cerrada, que es donde lleva a Vera Vincen, al personaje secreto del juego. Está ahí dentro, ¿vale? Pero, bueno, la puerta se abre como os he dicho antes, venciendo al jefe de la caja fuerte, con la llave, pues, que no está al vencerlo, se abre, ¿vale? Así que, a ver. ¿Vas a participar en la unión? ¿Qué es la unión, tío? Ah, vale. La unión tiene que ver con Génova, con su madre. Ajá, ahí va. Me golpeas con una materia, tío. Venga ya. En vez de golpearme con la espada, me golpeas con una materia. Vaya sentidos que tiene este juego, chicos. Otro fallo más que no se entiende. Supuestamente Sephiroth es el dios de todo. Y no, vamos, lo quiere matar con una materia, lanzando una materia. Muy bien. Eso está muy bien, tío. Bueno, materia a destruir. Que me está acceso a utilizar las magias donde estás aquí. Vale, muerte entre ellas. Y esas dos. Si no me equivoco son el... Bueno, el efecto de la conocidísima magia antimagia. Y la otra no sé cuál es, la segunda. Antimagia sé que era una de ellas. Bueno, da igual. Una materia más tenemos ahí. Muy bien. Pues sigamos. Ha dicho que sí va a Monte Nivel. Perfecto. Al Monte Nivelheim, donde ya también estuvimos antes, con los recuerdos de The Cloud, el Calm. Así que, de momento, pues, queda finiquitada esta zona, chicos, por ahora. No hay mucho más que ver, salvo, bueno, conseguir a Vicen, vencer al jefe este y ya está. Cosa que eso haremos en el siguiente capítulo. Vamos, baja de la puta cuerda, coño, bicho raro, cabrón. Ahora. Venga, hasta luego. Muy bien. A ver, pues vamos a prepararnos, chicos, para este combate, ¿vale? En este episodio, bueno, vamos a intentar entrar en Cañón Cosmo otra vez, simplemente para comprar más materia Super PG y Super PM, ¿vale? Hay pasta suficiente, así que antes de cortar, vamos a prepararnos para ese combate. Para el siguiente capítulo, vaya. Así que también tenemos que mirar las armas que hemos cogido.
Así que vamos a ello. Si nos dejan los putos enemigos estos, las putas calabazas. Venga, vale, gracias. Así me gusta, escapando rápido. Vale, a ver, pues... vamos hacia atrás. Y hacia Cañón Cosmo, chicos. Sé que es tontería, bueno, ir otra vez allí, ¿no? Pero esto compensa bastante a la larga, ¿vale? Tener más materia, Super PG y Super PM, pues créeme que no hay otra satisfacción más grande que, bueno, digamos, tener estas materias a maestro. Ya que nos permite, bueno, doblar tanto la vida como el PM. Al 100%, vaya. El doble de vida, doble PM y demás. De Barret y Tifa. Vale, vamos a ver. Vale. Bueno, a simple vista, este arma, pues, no sirve de mucho, ¿no? Simplemente la única... lo único bueno es que tiene, bueno, el crecimiento doble, pero... realmente este arma, pues, esconde un truco, ¿vale? Digamos que el arma se duplica, la potencia del arma, ¿vale? Cuando Tifa queda por la... más o menos la mitad de la vida. Cuando pasa a tener la vida en amarillo, ¿vale? En ese momento, pues, el poder del arma se duplica, pero... no solamente esto, sino se cuadruplica. Es decir, el daño se aumenta 4 veces más si Tifa está bajo los efectos de... la habilidad pena capital. O el estado pena... sí, a ver. El estado pena capital. A ver. ¿Qué cojones tiene esa habilidad puesta? Bueno, a ver. Porque está prendida, ¿verdad? Vamos a ver. La tiene Aeris, una de ellas. ¿Está prendida? Sí, vale, pena capital. Pues si logramos que Tifa esté en este estado, con este arma puesta, pues la fuerza se multiplica por 4, ¿vale? Y si le dejamos en la vida en amarillo, pues la fuerza se multiplica por 8. Chicos, con lo cual, bestial este arma. Posiblemente es la segunda mejor del juego que, bueno, pues Tifa puede tener. La primera, evidentemente, es el arma final, que aún, bueno, no está accesible para obtener, pero esta es la segunda mejor. Vale, así que... bueno, quizás, inclusive, para el combate con el jefe este, que vamos a tener en el siguiente capítulo, pues quizás, bueno, va a venir bastante, bastante bien este arma. Vamos, escapar, venga. Vale. A ver. Venga. Materia Super PG y Super PM. Bueno, Super PG mejor. Así tenemos más. Super PM no es que sea tampoco muy esencial ahora, pero Super PG los más. Así que las dos, venga. Muy bien. Ahora vamos a equiparlas. A Tifa vamos a dejar en el grupo, chicos. Y a Barret. A ver, a Barret no. Barret vamos a cambiarlo por Aeris. Venga. Vale, esto es largo alcance. Ataque 35 y varias ranuras. Una combinada entre ellas. Y tres independientes. Bueno. Ahora falta mirar el arma de Yuffie. Bueno.
¿Qué no está esto, querida Yuffie? Vamos a ver. Bien, crecimiento doble. Y ataque 36, no está mal. Y con 4 ranuras, independientes las 4. Vale. Muy bien. No está mal. Pero de momento nos quedamos con... Hemos dicho... Aerith, Tifa y Cloth. Vale. Vamos a ver qué podemos equipar con... Con Tifa, no tiene materias. Bueno, todas las que tenía Barret o Red para Tifa. Vale. A ver. Vale. A ver, vamos a comprar otro más. Otro de estos. Muy bien. Vamos a meter, ya que estamos, Super PG. Por ejemplo, con Aerith. Con Cloth está puesta, vale. Con Aerith. Y con Tifa. Venga. Muy bien. Así se queda. Vale. A ver, un momento, espérate. Nos queda mirar el arma de Kai Sid. Ahí estamos, vamos a echarle un ojo. ¿Qué arma es esta? Micrófono plata. Todas las ranuras posibles que hay en una arma. Independientes todas. Pero bueno, no está mal, ¿no? No baja mucho ataque tampoco referente a la que está puesta. 8 puntos, pero... No está mal, tampoco. Vale. A ver, me lío. PHS. Kaisit a la mierda por Tifa. Por Aerith. Que diga, bueno. Vale, ya está. Muy bien. Pues rumbo a Nibelheim, chicos, otra vez. Vamos a guardar a las afueras de Nibelheim. Ya le dejamos. Y en el siguiente capítulo, no lo perdáis, porque lucharemos con el número perdido. El tipo que está en la caja fuerte, vamos. Veremos cómo le vencemos, que, bueno, había una serie de trucos, consejos básicos, para que, bueno, ese jefe pues se pueda pasar más fácil, ¿no? Pero aún así cuesta mucho. Pero en fin. Conseguiremos a Odín, el último límite de Red. Y a Vicen. Bueno. Vale. Fin del episodio, chicos y chicas. Espero que os esté gustando toda la serie. Muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver por el juego. Muchísimas cosas más interesantes. Vale, así que... Bueno, pues un saludo para todos, como siempre. Gracias, chicas, y hasta la próxima.